Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Ustedes en mi canal de YouTube, Presidente Me encuentro aquí en Ocotes de Moya. Les voy a mostrar un video, un video muy bonito, muy especial de aquí, muy reconocido ya, aquí en Ocotes de Moya y pueblos vecinos, ranchos vecinos, donde se encuentra un niñito que es muy milagroso, aquí con la señora Dolores Lizarde, en esta casa que ahorita les voy a entrar, ahorita voy a mostrarles, aquí está la casa. Eh, aquí afuera tienen aquí al niñito como lo ven que dicen que es muy milagroso y ha hecho muchos milagros y por medio de este video en este canal de YouTube de la se los voy a compartir ahí para que vean para que vean que existen los milagros y también eh, es verdad de este niño milagroso aquí en ocotes de moya así como tienen aquí al señor del encino también tienen a, aquí a este niño milagroso que lo, lo descubrió eh, la señora Dolores, Dolores Lizarde. Y en este canal de YouTube, gente de Cucuío, se lo voy a compartir ahí para que todos ustedes vean, allá nuestros paisanos. Miren, ahí está el santuario de, del señor del encino, que el día de hoy se encuentra de fiesta aquí, ese primero de septiembre. Y aproveché para compartirles este video de aquí, de, de, de este niñito, que se va voy a mostrar. Aquí en esta casa se encuentra, aquí donde voy a entrar ahorita. Por acá también... Vamos a ver, hay unos niños jugando por ahí. Vamos a ver. Es primera vez, primera vez que vengo aquí a los de Moya a compartirles este niñito milagroso y vamos a ver los migarros que ha hecho, que ha hecho eh, eh, este niño. Pues ahorita la señora se encuentra trabajando, la señora Dolores se encuentra trabajando ahí en su negocito que aprovechó el día de hoy, ya que como les digo, pues se encuentran de fiesta aquí en los cotes de Moya, pero yo aproveché aquí para venir a, a mostrarles lo que es este. Este niñito milagroso que, como ven, tiene muchos juguetes. Les voy a mostrar. Tiene muchos juguetes aquí en el cuartito donde está. Vamos a ver. Vamos entrando aquí. Muchos, muchos juguetes y también muchos milagros que están aquí pegados en la pared, en una manta y una sábana. Les voy mostrando poco a poco y les voy a mostrar aquí a, a, al niñito. Pues viene siendo el niño Jesús, eh, el niño Jesús como cuando nació. Entonces, pues eh, dicen que es muy, muy milagroso y a muchas personas ha he hecho muchos milagros. Y yo tenía tiempo queriendo venir aquí a compartirles eh, este niñito que se encuentra aquí, como lo ven, aquí está, de aquí de Cotes de Moya, aquí con la señora Dolores. Y pues hay muchos testimonios que... Perdón perdón, tumbé ya la, las veladoras, estaban ahí en el piso, eh, hay muchos testimonios aquí de, 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 de en estos eh, milagros que se encuentran aquí, estos recuerditos, todo eso que le traen ahí como ofrenda, todo eso, o como un testimonio, pues, de que les ha hecho milagros allá a, a las personas eh, de aquí de la región, como ven ahí, pues, o sea, eh, les muestran ahí como un mensaje, un mensaje ahí de lo que pues ha hecho eh, el milagro, ¿verdad? Pues ahí está, como ven, a ver si pueden leerle por ahí. Como ven, ahí está. Y le traen muchos juguetes, creo que, que él se siente agradecido. Él, como por agradecimiento, puede le traen muchos juguetes, pues es un niño. Entonces, pues con eso se siente bien contento y agradecido con las personas que, que pues le, le hacen los milagros muchos, muchos, muchas, eh, muchos testimonios que hay aquí aquí en, en, en la padera como ven eh, pruebas de embarazo eh, milagros ahí de, de se ven ahí como gente ya mayor de enfermedad de niños, de todo, de todo hay aquí entonces, pues sí, 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 sí es milagroso. Sí es milagroso el niñito que está aquí en Ocotes de Moya, aquí con la señora con la, con la señora Dolores Lizarde eh, ahí, ahí están unos, unos letreros, unas hojas ahí de libreta por ahí, donde dicen ahí lo que, pues yo pienso que los milagros que ha realizado este niñito, que dicen que. Tiene una historia ahí. A ver. Dígame cómo, qué, cómo es que, que dicen que sueñan y que tienen que traer un juguete, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ella habla ahí. Pues el niñito um, hace muchos milagros de como de gente que la ayuda. Como a mi hermano un día lo, lo curó y de no me recuerdo muy bien de qué, pero lo curó de algo. Luego las fotos que están ahí que por ahorita están viendo Ajá. Son, son fotos de que personas le traen al niñito para que los cuide o algunas son de, de agradecimiento porque, porque los curó o cualquier cosa. Y son testimonios, ¿verdad? Testimonios eh, escritos ahí que como agradeciendo sí. la edad de los, de los milagros. Ajá, sí. ¿Y de dónde es la persona? ¿De dónde son los... ¿De dónde han venido de lo más lejos aquí a, a, aquí a PDF? De lo más lejos, Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? ¿Hasta Estados Unidos ha hecho un milagros? Ah, un día creo que una tía se lo llevó Ah, bueno, también han venido más lejos de Estados Unidos. Pero, um, eh, ¿Qué eh, milagro le hizo a... a o qué les le, le concedió a los que vinieron de Estados Unidos? Pues es que muchos venían solo como a verlos y a. A visitarlo. A visitarlo y Ajá. pues. ¿Y sueñan y... el niño o cómo ves Ah, sí, un día un muchacho soñó en el niño. Ajá. Que el niño Dios le estaba pidiendo carritos, que son estos que están por aquí. Ajá. Estos que están aquí. Ajá. Y que el niñito Dios está. Pues él como que el niñito les pedía las cosas. Ajá. Y pues ha, ha hecho muchos milagros y todo, pero... Y, con, creo que un muchacho de un accidente de un carro también lo protegió. Ah, ¿verdad? Sí, sí, también lo protegió. Es, ¿Cuál viene siendo? No recuerdo muy bien. Creo que sí está por aquí. Creo que está por aquí. Oh, qué bueno, qué bueno que lo va a proteger. Este es un niño también que creo que está por ahí entubado. Ajá. También sí. ese niño lo, lo. Hay muchos niños bebés. Ese niño creo que es de Guadalajara. De Guadalajara. Sí. Y lo curó. Ajá. Ah, y vino la familia a agradecerle, Ajá. trayendo la foto. Ajá. Ay, qué bueno. Oh, y miren, aquí hay más niños chiquitos bueno, de, de por aquí. Ajá. A, acá. Este creo que es de Estados Unidos, no me ¿De Estados bien. Unidos? Sí. Y luego. Le trajeron a un a niñito Dios algo porque curó a su hija. Ajá. Uh -huh. Le trajo eso. ¿Le trajo juguetes? Casi le traen por juguetes, ¿verdad? Mira, esa foto de él. Y ahí está su, su mamá, su mamá del niñito Jesús. Ajá. Ahí está, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, que aquí se encuentra eh, aquí cuidando a, a su niño que está aquí. Ajá. Que La señora eh, Dolores. Eh, pues lo, lo descubrió desde hace más de 15 años ya. Hace ah, mucho tiempo sí. ya. Más de 15 años ya. Entonces, pues. Mi mamá se lo trajo. ¿Sí? ¿De dónde se de lo trajo? Un ¿Ah, era un Pero regalo. un regalo. Porque se lo compró en Yahualica. ¿En Yagualica que, lo Sí, un señor lo estaba vendiendo. Ah, y lo compró ella. Ajá. Y se lo compró. Y desde ahí, desde entonces, el niñito está haciendo bien muchas milagras. Entonces, ¿qué es que todos estos juguetes son los han traído la gente? Sí. De que agradecimiento porque han curado o, o para que les curen a alguien. Oh, qué bien, qué bien. No, oh, pues está bien. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Leilani Yaletro Valcaba Ramírez. Ah, qué bueno, qué bueno que nos cuentes, porque tu mamá pues, no puede, está ya. Mi abuelita. Está trabajando. Ah, está abuelita, está ah, esto, ah, abuela, Ajá, pues, tu segunda sí. mamá. Está sí. trabajando ahorita, pero tú gracias ahí por con con contarnos ahí algo de esto Ajá. que se ve ahí que ha. Ah, eh, como un día, milagros no sé de, qué... de, de, de mujeres embarazadas, yo creo de muchachas, Ajá, ahí que sí. les hacen milagros, ¿verdad? ¿eh? Sí, para que le ayuden como a que su hijo nazca bien o que no tenga ningún problema. Ajá. Así para que no nazca como con enfermedades. Oh, Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿quieres mandarle un saludo a, a alguien que tengas ahí en Estados Unidos, un familiar que tengas por allá? Mm, eh, tengo muchos, pero pues... ¿Como a quién? A, a quién? mi tía Sonia uh, y a mi madrina Andrea y a mis primos. Muy bien, muy bien. Pues muy, una niña muy, muy inteligente que eres. Eh, la verdad estar tú muy gustosa de tener aquí a Niñito Jesús. Aquí con tu abuelita. Uh -huh. Y pues pues a decirle a la gente que que venga, que venga a visitar aquí a, a este niño que se encuentra aquí en, en Ocotes de Moya. Aquí está el señor del Encino está cerca de, de yahualica no está muy lejos, está cerca también de Tepa, de Guadalajara, entonces pues pueden venir aquí, a, ya sea en carro en camión, venir aquí a, a visitarlo, por alguna necesidad que tengan, algún milagro que les quieran pedir, pues pueden, pueden venir aquí a Potes de Moya, para que vengan a, a visitar aquí al a niñito Jesús, a este niño que se encuentra aquí, que viene siendo un niño Jesús, y acá está la, la, la Virgen, aquí, también muy bonito el cuarto que está aquí eh, con los milagros los juguetes y todo eso con muy bonito muy muy arregladito sí. que tiene ahí pues dándole las gracias allá sí. a la señora Dolores que pues no pudo venir a explicarnos muy bien aquí de los, de, de los niños sí. pero pero eh, nos dejó entrar aquí a grabar en este canal de YouTube de y la niña también la niña que está ahí gracias gracias ahí por, gracias. por contarnos algo y qué le quieres decir a la gente que va a ver este video que, que Invita a los que vengan aquí a. Vengan a, aquí a, con el niñito cocotes. a que lo conozcan, a que le pidan milagros, a que, a que les digan que les ayuden algo o cualquier cosa. Así es, porque da a veces que uno la fe, con la fe, como dicen, la fe una de montañas, así como tienen fe en el Señor del Encino, uh -huh. pueden tener fe también en el niñito. Ponte allí ya para despedirnos del video y manda tu saludo también ahí. Manda tu saludo a tus amiguitos, ¿estás en la escuela? Sí. Ah, bueno, manda un saludo a tus amiguitos. De la escuela, Adiós. Tu ¿Cómo se llama tu maestra o maestro? Mi maestra se llama Celeste. No. Sí, Celeste. ¿Es de aquí de... Digo, aquí, ¿aquí vas a la escuela? ¿Aquí? No. ¿Dónde vas a la escuela? En Manalisco. Ah, Manalisco. Es un pueblito. Ah, bueno. Hasta Manalisco también mandamos un saludo. Y a los uh -huh. hijos docentes de, de, de aquí de Yagualica, Manalisco, y los pueblos vecinos, los ranchos vecinos. ¿Cuál es tu nombre? Leilani Yaleru Ramírez. O, pues muchas gracias ahí por por explicarnos poquito, poquito de aquí de los milagros que ha realizado, que se han hecho con, con el niñito, que el niñito los ha hecho. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón ahí. Verás que la gente me, se va a poner bien contenta, ¿Por qué? Porque tú sí, sí viniste a, aquí a acompañarme a, y también al niño, que a tu hermanito, estoman Sí. También a, a acompañarme aquí para abrir la casa y mostrarles a la gente. ¿Que ¿Desde cuándo? Yo quería venir a, a mostrarles a la gente el niñito de aquí. ¿Cuál, cuál es su nombre? ¿El niñito no tiene nombre? El niñito no, pues solo le dicen por niñito. Por el niñito nomás, el <laughs> niñito milagroso. O a veces le dicen niñito travieso porque hace muchas travesuras. ¿También hace travesuras? ¿Sí? ¿Qué travesuras ha hecho? Mm, romper la vela. La rompió ayer, creo. Sí, la rompió ayer. ¿Sí? Y yo ya también <laughs> andaba rompiendo la otra, ¿verdad? <laughs> no, pues... <laughs> Cuando se resbaló, ahí quedó un pedacito, pero... ¿Sí? No, pues se he ha hecho muchas travesuras. Entonces estaba avisando que estuvieran listos para mañana, ¿verdad? Que hace cuenta si fue ayer, pues que estuvieran listos para otro día, para que se prepararan, porque la venida del señor del encino, ¿verdad? Que la peregrinación y, y el negocito de tu abuelita y todo, eh, que le echaran ganas, ¿verdad? Para que estuvieran listos, entonces le estaba avisando, no traviesas. No, travesura es como avisos. Avisos que, que va, va a pasar algo. Para algo, ¿verdad? Ajá. Entonces eso no, bueno, voy a decir para ustedes es una travesura, pero no es... Viene siendo como que él les, les avisa o los protege de algo con tiempo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, ¿eh, mija? Gracias. De nada. Gracias. Y vamos a mostrarles de aquí, ya por último aquí al niñito, para que vean y le pidan un milagro.